El fin de semana, dentro de todo, fue tranquilo. No sucedieron mayores cosas dentro de la ciudad de Crespo. Todo comenzó el día viernes, un accidente de tránsito en calle Ceris, pasando Moreno. Ahí un automóvil marca Palio de color rojo, conducido por un ciudadano de apellido Ledesma, iba transitando normalmente hasta que en un determinado momento siente un impacto en la parte de atrás del vehículo. Bueno, para el recorrido se baja y observa cómo un joven, el cual tenía casco, había chocado contra su vehículo. Su cabeza impactó contra el parabrisas trasero de este rodado. Así que no. Gracias a que esta persona usaba casco, hoy podemos decir que no estamos lamentando una víctima fatal. En ese sentido, podemos decir que en la cabeza, mire las consecuencias, ¿no? En la cabeza no se hizo nada, pero sí en el tobillo izquierdo tuvo fractura en esa zona. Comisario, este hecho, pero también tenemos entendido que hubo otro de un Chrysler. ¿Ustedes tuvieron intervención que se salió de la cinta asfáltica camino a Paraná o al regreso a Paraná? No. Si usted se está refiriendo a uno que sucedió antes de llegar a María Luisa, sí, pero acá en Crespo no hubo ningún otro hecho. Nada, todo tranquilo. ¿Alguna actividad extra también que hayan pedido colaboración? No. Durante el fin de semana, sí, desde la Jefatura Departamental Paraná se solicitó personal de esta comisaría para que colaboren en un evento deportivo en la cancha de Patronato. Bueno, fue el segundo jefe de la comisaría, con tres funcionarios colaboraron y el operativo fue con total normalidad. Partidos de lo que es Paraná Campaña no hubo en las canchas de esta ciudad, así que bueno, hoy estamos diciendo de que hasta ahora se está desarrollando todo con normalidad. Bien, accidentes de tránsito, robos, nada tampoco. No, por ahora no hemos recibido ningún tipo de denuncia de ese estilo. ¿Controles? Controles sí, hacemos los normales a la salida hicimos, perdón, a la salida de los locales bailables, tanto el viernes como el sábado. Los mismos finalizaron con total normalidad, podemos decir. No hubo ningún tipo de incidentes graves. Personal de tránsito también realizó distintos operativos. Así que, bueno, podemos decir que en líneas generales fue un fin de semana tranquilo. ¿Hechos de violencia familiar? Por el momento, no. Comisario, ¿ha tenido nuevo personal o hay posibilidades? No, por ahora no tenemos nuevo personal, pero seguramente todo queda a criterio de la superioridad si van a mandar o no personal una vez que egresen de las distintas escuelas con que cuenta la policía de la provincia. ¿Es necesario? Y siempre es necesario, siempre es bienvenido cada vez que viene más personal policial a colaborar con nosotros, eso no lo podemos negar. Bueno, ¿y algún arreglo o modificación en la parte edilicia? Estamos en tratativa. Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la gente de ABAC y también vino de la municipalidad de Crespo, el señor Maneiro vino. Entonces nosotros le planteamos la inquietud que teníamos. Una era la de tratar de colocar la red de gas natural, a lo cual se va a hacer cargo la gente de ABAC en colaborar con la comisaría. Y también tenemos en lo que es en la fase edilicia una parte de la comisaría que se llueve cada vez que hay precipitaciones. Así que en forma inmediata el señor Maneiro nos dijo de que bueno que le pasemos la cantidad de metros de chapa y perfiles que se necesitaban, que él iba a ver la posibilidad de colaborar con la comisaría. Así que creería que eso está encaminado y seguramente en los próximos días vamos a tener algún tipo de respuesta.